Bueno, aquí nomás para ver la casa de la fresa. Todas estas son fresas, son cultivos. Para ir a una casa especial, supuestamente, que ahora son fresas. Y hay un mirador. Siempre aquí mismo, en el pital. Así que hay muchas cosas que ver aquí. Recuerden, se llama Canas Tour, lo pueden encontrar en Facebook. También tiene Instagram, pero no me acuerdo cuál es. Vamos, cuando vengamos nos tomamos fotos. Ah, no tomen una aquí ahorita, pues. Es que ese es un pibe. No creen que va a ir muy bien. Es que no te van a dejar ver la presión. No lo vio tan. ¿Qué es más? Rica, mi amor. Eso no te lo comas. Aquí creo que es la casa de las fresas. Graduar esto, pero no se puede. La casa de la fresa. Bueno, vamos a seguir caminando. Dale, vamos a seguir. Allá. Mira cómo la tienda tiene como cosa de plástico. Mira cómo crece la primera. No hablo mucho porque la gente está platicando y me da pena, la verdad. Pero ya saben, ahí vamos poco a poco. Un lugar muy bonito, venir en familia, aunque ya vieron cómo es ir para lo que era el Peñón. Así es que échenle una pensada si se van a venir al Peñón. Entendí que esa era la casa de la fresa. Ahí también. Está. Las fresitas, el cultivo. Y continuamos.
frío, frío no es. Yo no siento muy frío, pero que... pero se siente fresco, obvio. Aquí no lo entiendo. ¿Dónde es que bajaron? Solo que hacer aquí. Aquí eso no le da, no le hallo. Me perdí. Es por eso cuando usted venga con guía, no se separa. Porque también el guía los está hablando y no, la gente no hace caso. Bueno, aquí les enseño nomás el cultivo de fresas. Y la famosa casa de las fresas, no sé. Continuamos después. Así que nos quedamos con este senderito. Yeah.